Qué bueno que están con nosotros en una nueva entrega de Market, Economía y Negocios, un compendio de las noticias económicas más importantes acaecidas a nivel nacional e internacional hasta este momento. Eddie Matos y Edmundo Ledesma, tenemos todo el placer de compartir con ustedes esta propuesta de análisis e informaciones económicas. ¿Qué tal? Muy bien, un saludo especial para todo mi pueblo dominicano, para todos los pueblos del mundo. ¿Cómo te sientes, Edmundo? Bien y pico. Muy bien. Sí. Recuerda que no hay posibilidad de que ninguna sociedad eche para adelante con los vagos. No, fíjate que en el día de ayer no pudiste venir y yo le dije a nuestro público que tú tenías el compromiso ayer de presentar el sexto mandamiento del vago. Como no pudiste, estabas compelido a hacerlo en el día de hoy. Así que te toca. El vago dice algo muy importante. Deja ese afán de trabajar, que nadie se ha muerto por descansar. Pero que la gente tiene que saber que los ladrones, los atracadores, son vagos también. Ellos no producen. Ellos le roban al que trabaja. Bueno, por cierto, a mí me robaron. ¿Te atracaron a ti? Sí. ¿Y qué cometí te llevaron? El error, mi celular. Tu celular. Ayer, antes de ayer, cometí el error cuando salí de aquí, en horas de la tarde, y me encontré en un tapón. Como el ambiente está fresco, entonces bajé los vidrios porque a mí me gusta sentir el aire natural. Por ejemplo, en la mañana, que siempre el ambiente está fresco, yo vengo con la ventana abierta oyendo mi música. Y entonces, como el ambiente está fresco, hice lo propio en la tarde. Y cometí el error de que en un tapón, para entretenerme, de ponerme a ver un video aquí, vino un león. Cuando hice así, ya iba como a dos esquinas, porque además son rapidísimos. Entonces yo le vi la figura de espalda, un tipo joven atlético. Y atlético, que incluso se ve que te roba a ti para comprar proteínas para él entonces ir a levantar pesas. Tú nunca has escuchado de que agarrar un atracador en un semáforo que es ciego, que le faltaban las dos piernas, que le faltaban los brazos. No es un tipo con todas las condiciones para trabajar, pero no quiere trabajar. Decidió ser un maldito. Malvado. Una escoria de la sociedad. Hay que mandarlo para allá para de tu amigo de Corea del Norte. A ver qué hace con él. Sí. O a Singapur. Singapur es peor. El presidente Luis Abinader inauguró la planta de tratamiento del sistema de aguas residuales y la línea de impulsión del municipio de Luperón con una inversión superior a los 300 millones de pesos. La obra que llevará a mejoría al municipio de Luperón en Puerto Plata se construyó tras un acuerdo de cooperación entre el Ministerio de Turismo. El objetivo principal de esta planta, como se ha señalado, es la recolección y saneamiento de las aguas residuales del municipio de Luperón para servir a una población superior a los 20.000 habitantes. El alcance de este proyecto fue la construcción de la red colectora del alcantarillado sanitario, dos estaciones de bombeo y la planta de tratamiento de aguas residuales. Para esto, se ha movilizado una inversión de más de 320 millones de pesos. El mandatario precisó que el 80% del agua que se genera en el país se pierde y que el 50% de la población no recibe agua potable. De manera muy particular, digo en todas partes, pero de manera muy particular, en las zonas turísticas, nosotros queremos que se desarrollen tal como ha pasado en la zona este, también en la zona norte, Puerto Plata, y también en el sur profundo, Pedernal, Independencia, etcétera, etcétera, con los proyectos que hay. Hay que resolver todos esos problemas de servicios fundamentales, como el caso del agua. Así que hay que saludar esa iniciativa porque los residentes de Puerto Plata se merecen recibir agua potable y de calidad y porque además para desarrollar el turismo en la zona es fundamental ese tipo de obra. Decía Confucio que el idiota no se sorprende de nada, pero que el sabio todo le impresiona. Por ejemplo, quiero decir esto rápidamente, cuando tú abres una llave, ¿tú sabes qué es lo que está haciendo? Es un río que tú estás abriendo, que está en un sitio, y el hombre, en su ingenio, te llevó el río a tu casa. Por eso felicito al presidente Luis Abinader y a todos los presidentes dominicanos que han priorizado el servicio de agua, porque sin agua no hay vida. Choferes
y pasajeros que generalmente se montan y reciben el servicio caótico, o mejor dicho, recibían el servicio caótico del transporte, saludaron el cambio del corredor de guaguas por carros de concho. Vamos a una historia que nos preparó nuestra compañera Rosalba Escalante. Los profesionales del volante destacan la asignación de un salario fijo, el derecho a seguro médico, el uso de uniforme y laborar solamente medio turno, entre los beneficios que les da pasar de choferes de carros públicos a conductores de los autobuses que desde ya circulan en el corredor de la avenida Núñez de Cáceres. Estamos, mira la presentación, estamos mejor y dan un buen servicio porque por lo menos tenemos dos turnos, no tenemos que dejar el día entero aquí, por lo menos hay dos turnos divididos. Es mucho los beneficios que vamos a tener. Vamos a tener un sueldo fijo, vamos a tener seguro y vamos a tener muchísimas más facilidades que lamentablemente estando en el carro no nos permitía. O sea, no, vamos a estar un poquito más organizados y a nuestros clientes les vamos a dar un mejor servicio todavía. Aunque aún desconocen el horario en que les tocará trabajar estos choferes que fueron capacitados a través de la Escuela Nacional de Educación Vial y agotaron el proceso de cambio de licencia a categoría 4, devengarán un salario de 20 mil pesos mensuales. Ahora ya nosotros vamos a trabajar por sueldo, tratar de dar mejor servicio. Como dábamos el servicio en los carros, ahora lo vamos a dar mejor para que el usuario se sienta bien. Igual de satisfechos se muestran los pasajeros, quienes destacan el ahorro en dinero que supone el uso de autobuses, en el que pagarán 20 pesos de pasajes en vez de 35, además de librarse de los atracos que en ocasiones se cometen en los carros de concho. Que uno está más cuidado, no le roban a uno. Uno lo ve poco, 15 pesos al día, cuando usted en la semana, por ejemplo, nosotros lo que viajamos diario, ida y vuelta, en el mes el ahorro es sustancioso, así que a mí me parece excelente. Además de esto, señalan el confort de los autobuses, a diferencia de las chatarras que circulaban en esa ruta. Hay una diferencia muy buena, que ya esas aglomeraciones de carros viejos no se ven aquí. Y todo es así, porque en la vida no se puede decir una cosa por otra. Pero yo lo veo mejor así. Ya estaba un poquito viejito, no sentía a veces que iba a ir en el piso en esos carros. Durante este primer mes los pasajeros viajarán gratis y luego pagarán 20 pesos por viaje a través de tarjeta de crédito o débito de cualquier entidad bancaria o una tarjeta de uso exclusivo de los autobuses. Gracias a Rosalba Escalante. En ese mismo tenor, el presidente de la Federación Nacional de Transporte de la Nueva Opción, Fenatrano, Juan Uvieres, afirmó que el servicio de transporte de pasajeros puesto en funcionamiento por el presidente Luis Abinader en la avenida Núñez de Cáceres es una vulgar estafa contra el Estado. Alegó que ese corredor no es nuevo porque tiene más de 20 años operando, primero a cargo de ONATRANSE y luego a cargo de la Oficina Metropolitana de Servicios de Transporte, ONSA. Nuestro compañero Francisco Javier completa esta historia. Yo creo que este gobierno no llegó ahí. Ese no es cambio, eso es recambio. Eso es peor que el PLD. En una rueda de prensa convocada en su propio hogar en Arroyo Hondo, Juan Uvieres dijo que al actual gobierno no le importa la suerte de los dueños de carros y autobuses y agregó que la Federación Nacional de Transporte, la Nueva Opción, que preside, desconoce cómo operará a partir de ahora el corredor de la Núñez de Cáceres. Estamos hablando de una mafia para quitarle al pueblo lo que es del pueblo. Está bien que la onza, 15 pesos, bien, porque la gente necesita transportarse barato. El metro a 20 pesos, bien, a 25. Ahora, eso lo paga el pueblo. La diferencia del costo lo paga el pueblo con los impuestos. En unas declaraciones cargadas de interrogantes hacia su propia persona, el exdiputado y dirigente choferil sostuvo que ese corredor es del Estado. Macarrullo, usted es parte de esa mafia, porque yo sé que el director del Itran depende de ustedes, pero nadie está obligado a hacer lo que está mal, y menos para servirle a su jefe, porque es como ponerle la carne al gato para que se la coma, coño, así sea bueno. Uvieres, quien se definió como un opositor a la privatización del transporte, hizo una declaratoria de guerra a los que proclamaron que seguirán invadiendo rutas ajenas. Que si se meten para Barahona, si se meten para San Juan, si se meten para San Pedro,
Si se meten para Vallaguana, dije, hacer un carajo dueño de todo. Cada chofer, cada propietario lo va a esperar con un fusil en la mano. Juan Ubiérrez insistió en que los organizadores de la ceremonia de apertura de un corredor que ya existía pusieron al presidente de la República a hablar mentiras. Gracias a Francisco Javier. Mira, Eddie, vimos una actitud, como siempre, rebusera de Juan Ubiérrez, cuando incluso el propio presidente de la República, que quiere resolver el problema del transporte, fue a hablar con él. Él está molesto porque esa obra, esa alianza público-privada se la dieron a Antonio Marte. Yo creo que ese modelo de transporte de corredores de guaguas hay que replicarlo en todo el país. Yo no estoy de acuerdo con que a Juan Ubiérrez le quiten sus derechos adquiridos, que haciéndolo mal o haciéndolo bien tiene un derecho adquirido. Ahora, tampoco se puede permitir que él se crea dueño y señor de esas rutas y que si el Estado quiere cambiar el modelo para que sea de mejor calidad, para disminuir los tapones, para mejorar en sentido general la calidad del servicio que se le da al pasajero, para bajar el costo del transporte a los pasajeros y un largo etcétera de beneficios que implica desde el punto de vista del servicio a la sociedad, desde el punto de vista incluso macroeconómico. Porque eliminar esos tapones y tener vehículos destartalados dando servicios mejora el ahorro de la divisa. ¿Por qué? Porque cuando usted elimina los tapones, entonces se gasta menos combustible que es importado. Y cuando usted saca vehículos destartalados, usted disminuye la cantidad de importación y repuestos. Además, hay una mejoría de relación de la nivel de competitividad país. ¿Por qué? Porque la manera en que usted no tiene que estar en tapones y que usted no tiene que estar quemando combustible y puede llegar más rápido a los lugares, usted primero se enferma menos, baja el estrés, gasta menos combustible y se hace más eficiente porque llega más rápido a los diferentes lugares a dar su servicio o cualquier manifestación productiva en un país. Así que, como ya hemos discutido muchas veces, mejorar la calidad del transporte tiene beneficios integrales para la sociedad que hay que aplicarlo y hay que mejorarlo por encima de Juan Ubiérrez. Reitero, yo espero que con él se pueda llegar a una adecuada negociación, tal y como se hizo con Antonio Marte, para aplicar la denominada alianza público-privada. No estoy de acuerdo con nada de eso. La República Dominicana ha reconocido que la ONSA da un servicio eficiente. Esa ruta es de la ONSA, ¿por qué dársela a un tipo privado? No, además tú lo sabes, Juan Ubiérrez, Antonio Marte, Cambita, Figuereo, toda esa gente, señores, cuando quieren algo, si no se lo dan, paran el transporte de República Dominicana, paran el servicio que dan y se convierte la cuestión en un caos. El gobierno es que tiene que dirigir el transporte en República Dominicana, la mayoría, a través de la ONSA, a través del metro, del teleférico. No hay por qué dárselo a Antonio Marte. Ah, porque apoyó a Abinader. No, eso no es verdad. Esa es una ruta de la ONSA. Lo que dice Juan Ubiérrez en esta ocasión, estoy de acuerdo con él. No es que se la den a él, es que esa ruta es de la ONSA. Y tú has visto los vehículos nuevos que tiene la ONSA aquí, que trajo este gobierno Luis Abinader. La ONSA trabaja bien. Entonces, ¿por qué darle eso a Antonio Marte? No, eso hay que devolvérselo a la ONSA, que hace, da un buen servicio en el país, a bajo costo, con aire acondicionado, con todos los power. Entonces, en esta ocasión, no estoy de acuerdo contigo, el mundo, tienen que devolverle esa ruta. Sí, pero el problema es que tú estás pensando, es que ahí está la ONSA y todas las otras rutas. Pero está bien, estamos hablando de ese caso. Y todas las otras rutas que vamos a hacer. Vamos a discutirlo después, pero el caso de la Núñez de Cáceres, eso es de la ONSA. Y no es verdad que esos tipos dan un mejor servicio que la ONSA, eso no es verdad. La ONSA siempre ha funcionado bien en este país. Y tú sabes
que lo que pasó en Colombia y en otros países es que el gobierno ha manejado ese servicio de autobuses de alta calidad para que en la hora pico la gente se maneje en los vehículos del gobierno. Es que tú me quieres particular. Oye, lo que pasa es que tú me quieres particular este tema. Este es solo el inicio. Óyeme, esa ruta es el inicio de un cambio completo del sistema de transporte. Pero para dárselo a Antonio Marte, no que se lo den a la onza del gobierno. ¿Pero y por qué? De alta calidad. Pero no es que no le ponga nombre. Entró Antonio Marte y luego entrará Juan Ubiere y luego entrará fulano. ¿Y luego? ¿Estás de acuerdo que se lo den a esos tipos? Pero, ¿y ellos son enemigos del gobierno? ¿Ellos son enemigos del país? No, ellos son dominicanos. Lo que ellos tienen que asegurar es que el servicio sea como si el modelo de servicio de transporte sea como el que se aplicó, se empezó ahí. Y que eso se replique en cada una de las rutas que se necesitan. Es decir, que esos son prácticamente seres humanos modélicos. Líder, tú mismo dijiste que esta gente tiene 40 años en el transporte y es un caos que tienen en todos los sentidos. A ti mismo no se te rompió la ropa cuando montaste un carro de eso. Eddie, ¿eh? Pero no. Ahora, ¿por qué tú lo estás diciendo ahora? Pero por Dios, es que tú tienes que ver lo que se aplicó ahí. ¿Tú lo viste? ¿El qué? Pero tú acabas de ver el reportaje. Sí, yo lo vi. Bueno, porque se replique eso a nivel nacional. Reitero, mi posición es que el transporte de República Dominicana, que lo manejen ellos los choferes, pero que sea del Estado. Y entonces ahora te pregunto. Y que le paguen bien. Ahora, dime, ¿qué vamos a hacer con los lugares donde hay una ruta que pertenece a Juan Ubiere o pertenece a cualquiera de los sindicalistas? ¿Tú lo vas a sacar de ahí? Tú sabes que esas rutas no son de ellos, ¿verdad? Todas las rutas del país son del Estado. Pero entonces tú le vas a negociar con... Es que hay una... Bueno, pero eso fue lo que se hizo ahí. Pero sacaron la onza, que era la onza que tiene esa ruta, líder. Bueno, está bien. Yo no corroboro contigo. Ok, ni yo contigo. Los choferes de transporte público... esa es la que acabamos de... es cierto. Vamos a ver a los choferes saludando la medida que anunció el gobierno de dar una prórroga para la adquisición de los malvetes. Una historia de Edwin de la Cruz. Choferes del Concho en el Distrito Nacional expresaron que es correcta la medida para tener tiempo de buscar el dinero para comprar el marbete y así también evitar aglomeraciones. Porque no todos tenemos el dinero para sacarlo ahora. Muy buena medida por el presidente esa. Está más o menos ahí porque hay mucha gente pobre y muchos vehículos con problemas, tú ves, que no tienen la matrícula al día, que hay trapasos que no se han hecho. Sí, claro, porque sabes que la situación no está muy buena. Y tiene que haber una consideración, pues nosotros no estamos haciendo casi nada de dinero. Lo que estamos haciendo no nos da ni para comer. La queja generalizada es que muchos se han visto afectados por la medida contra la pandemia y como consecuencia sus ingresos han disminuido. Está muy bien porque ahora mismo usted sabe con esta pandemia la cosa está mala. Incluso que eso debieron de agarrar y volar eso, de que no se sacara. Eso yo lo veo muy bien porque la cosa está difícil. Y entonces hay gente que no tienen para sacar el malvete de una vez y así. Mucho mejor, porque antes se hacía más cúmulo, porque era un proceso demasiado largo en 10 feriados. La Dirección General de Impuestos Internos extendió hasta el viernes 19 de febrero la expedición del marbete sin recargos a través de las entidades financieras para evitar aglomeraciones en las administraciones. Gracias, don Edwin de la Cruz. El presidente del Instituto Nacional de las Telecomunicaciones, Indotel, Nelson Arroyo, destacó los logros obtenidos durante el desarrollo del año escolar. Aseguró que la radio y la televisión para impartir docencia a distancia se han convertido en la salvación del año lectivo 2020-2021. Otros detalles sobre este tema con Yulisa Reyes. El año escolar 2020-2021 va viento en popa. Así lo aseguró el presidente del Instituto Nacional de las Telecomunicaciones, Nelson Arroyo, quien resaltó los esfuerzos del Ministerio de Educación para mantener estable el año escolar en medio de una pandemia que lo ponía en riesgo. Hemos logrado salvar el año escolar y que el contenido que se está impartiendo a través de la televisión y la radio es un contenido que ayuda mucho a la calidad educativa. Yo creo que el MINER ha hecho un gran esfuerzo, reitero, en la persona del doctor Roberto Fulcar, y creo que los logros son importantes. Arroyo manifestó que mientras otros países no pudieron garantizar la docencia a su matrícula escolar,
República Dominicana se da el lujo de impartir con éxito educación a distancia. Mientras quizá otros países están esperando que pase la pandemia, aquí en la República Dominicana tenemos un año escolar en curso y donde realmente muchos muchachos e incluso gente que no son estudiantes están aprendiendo con los contenidos educativos que está impartiendo la minera a través de la televisión, la radio y la internet. El funcionario dijo que trabajan para la creación de una mesa de trabajo que permita realizar un acuerdo binacional y dar solución a las interferencias de emisoras haitianas en la zona fronteriza. El titular de Indotel habló del tema al participar en una actividad organizada por la Oficina Presidencial de Tecnologías de la Información y Comunicación OPTIC, en la cual se destacó la necesidad de interconectar las plataformas y las bases de datos de las instituciones públicas a fin de transparentar sus acciones. Gracias, Yulisa. El director de la empresa distribuidora de electricidad del norte informó que fueron recuperados 4.000 luminarias que habían sido robadas. Como reporta nuestro compañero Cristian Rodríguez, el funcionario dijo que se han retirado 125 postes infuncionales en barrios y urbanizaciones en la zona. 10.000 iluminarias se instalarán en las 14 provincias del Cibao, más 4.000 que han sido recuperadas. 125 postes fueron retirados para colocarlos con sus iluminarias en zonas vulnerables para los delincuentes. Santiago, sector La Vega, que es La Vega, Bonao y Moca, sector San Francisco, que son la provincia del Nordeste, sector Puerto Plata, que es Puerto Plata, Jamao, Gaspar Hernández y el sector Mao, de la línea noroeste. En Santiago comenzamos el lunes en Baitoa y ya en el transcurso del día serán las reparticiones equitativas a los demás sectores. El incumbente de la empresa de energía eléctrica del Cibao confirmó que las 14 provincias de la región norte están recibiendo el servicio 24 horas. El país está recibiendo energía y atiende. Hoy las EDE no le deben un centavo a la generadora. Andrés Cueto invitó a los ciudadanos de la región del Cibao a cuidar las iluminarias para que los delincuentes no encuentren espacio en la oscuridad. Trabajando con la iluminación, porque con la iluminación estamos combatiendo la inseguridad ciudadana. A pesar de que hay desaprensivos que nos están robando las luminarias. Y yo quiero aprovechar siempre que estoy en un medio para decirle a la ciudadanía que nos apoye, que nos apoyemos, que el hombre es un ser gregario y que tenemos que cuidar todo en comunidad. Gracias, Cristian, por ese reporte. El ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte, aseguró este jueves que el gobierno está listo para firmar en cualquier momento el pacto eléctrico. Sin embargo, señaló que el mismo debe ser rubricado a través de un consenso entre las partes que conforman el Consejo Económico y Social. De acuerdo a la ley 01-12 de Estrategia Nacional de Desarrollo, el pacto eléctrico debió haber sido firmado hace años. Esperamos que sea en el próximo mes de febrero, ya que estamos tratando. Ministro, la situación con la minera Barrico, se ha dicho que si no se le permite la ampliación de las operaciones, tendrá que cesar en 2024. El gobierno dominicano apoya la expansión de la producción de la Barrico. El tema no es ese. Almonte además aseguró que el proceso de liquidación y transformación de las EDES marcha muy bien. Qué bien que ya casi estamos firmando ese acuerdo que es fundamental para luego firmar el pacto fiscal, porque de lo bien que se firme y que se llegue a ese acuerdo y que se establezca todo un plan para definitivamente arreglar el problema eléctrico desde el punto de vista de calidad del servicio y 24 horas de servicio, y que además el problema del subsidio eléctrico, del déficit eléctrico, se pueda subsanar de una vez por todas. En esa manera
las finanzas públicas también se van a sanear y eso permitirá que el pacto fiscal no sea tan duro, que los sacrificios que se tengan que hacer no sean tan duros. Así que importante ese pacto eléctrico, pero hay que recordar que hace un par de semanas Trajano Vidal Pontantini denunció que se quiere firmar un pacto eléctrico, pero sin discusión, sin que todas las partes interesadas, sin que todos los sectores que son afectados por el tema de la baja calidad eléctrica estén ahí aportando y contradiciendo o favoreciendo las diferentes propuestas que haya. Un pacto es sobre la base de una discusión de todos los sectores. Tanto el pacto eléctrico como el pacto fiscal no puede tener exclusiones. Porque si solo participan partes interesadas, evidentemente que habrá unos que serán beneficiados y otros perjudicados. Generalmente salimos perjudicados los P. No lo diga entero. Los P. No lo diga entero. Mira, hay que reconocer que el tema eléctrico en República Dominicana ha mejorado mucho. Cuando se hacían encuestas, ¿cuáles eran los principales problemas de la colectividad? La gente durante mucho tiempo decía, los apagones. Quebraban las pequeñas empresas, las grandes empresas no podían ser competitivas, una multiplicidad de problemas. Se ha ido resolviendo ese problema y especialmente, señores, la matriz energética ha ido evolucionando, que lo que antes era gasoil, fluoil, todo eso que tiene que ver con el petróleo ha ido desapareciendo de República Dominicana y la matriz hoy en gran parte tiene que ver con energía limpia, tanto hídrica, eólica, voltaica, muchísimo número de cosas. Y según ese pacto eléctrico que se va a firmar en República Dominicana, creo que en 20 años ya no habrá energía que no sea la energía limpia. Es decir, que eso que dice Pontantini tiene que venir al campo de la discusión. ¿Por qué? Porque si todo está bien, vamos a discutirlo. Lo que hacemos es que reafirmamos, pero yo pienso que toda la sociedad tiene que opinar para que saquemos un pacto donde después no haya nada que lamentar. Ahora, yo te voy a decir una cosa. Es cierto que los apagones no son tan kilométricos como antes y que ha mejorado la situación. Ahora, después que entró Punta Catalina, a mí me han incrementado la... Es verdad. No se te ha resuelto, a mí me lo resolvieron. Tú parece que tú no estás pegado, a mí me lo resolvieron. Yo pagaba 8,000 pesos y vivo solo de energía y me bajó a 3,300. Porque a mí me ha pasado exactamente lo contrario. Mira, vente de tus relaciones, porque es un abuso que están haciendo contigo. Tú no consumes tanta energía. Me están masacrando. Bueno, pero hay que hablar entonces. Me están masacrando. ¿Con quién hay que hablar? ¿Es con Morenzo? Va a haber que hablar con... Vamos a hablar. No, es que yo estoy en el de este. Ah, yo estoy en el de este también, porque Gascue pertenece a el de este. Bueno. Pero yo fui y me quejé. ¿Tú fuiste y te quejaste? Me quejé, pero... La queja no llegó. Me bajaron un chin. Ah, pues te bajaron algo. Yo no voy a decirte exactamente. Imagínate que antes a mí me cobraban 5,000 pesos. Y me subió a 17. ¿Eh? Entonces, me quejé, me bajaron a 11, por ahí 12, pero... Como quiera. Me han aumentado más del 100%. ¿Es ahí? ¿En la yugular que te dio? Una masacre. No. Mira, vámonos a la pausa porque ya tú me estás dando. Vamos a la pausa. Hasta miedo con esto.